Dani, te recomiendo usar la cámara para echar un vistazo a las defensas en esos barcos. Mira antes de saltar. Si Lita estuviera aquí, estaría sonriendo y avanzando a esos barcos. Si Lita estuviera aquí, le patearía el trasero por ocultarte un secreto. Cuídate mucho, Julio. Una alarma. Se esconde. A bordo. Eso es todo, Dani. Despeja esos barcos y no temas usar sus propias armas contra ellos. Esas torretas serán un gran golpe. Aquí Vázquez, todo en orden, sin novedades. Por aquí. ¡Echar un vistazo! Oye, Carrillo, ¿qué es tu novia por la proa? Ah, espera, es una ballena. ¡Carrillo! Uno menos. Impresionante, Dani. Nadie te esperaba en el bote. ¿Podrás hacer lo mismo con el otro? Averigüémoslo.
Debería pagar la alarma. Intenten pedir refuerzos. ¡Echa un vistazo! ¿Qué? ¡Vamos! Tenemos que encontrar a quien voy a terreno elevado. Thank you.
vienen. Están asustados. ¡No lo parece! ¿Vamos? Clara, se acabó. Larguémonos de aquí. No podríamos haberlo hecho sin ti, Dani. Aún no terminamos. Volveré allá, colocaré algunas cargas y me aseguraré de hacer volar esos barcos de mierda. Repórtate cuando termines, Julio. Recibido. Dani, voy en camino para recogerte. ¡Viva libertad, Dani! ¡Vaya espectáculo! Tengo que reconocerlo, Clara. Lo lograste, coño. Lo logramos, Dani. Esa fue la diferencia. ¿Cuál es tu plan cuando llegues a Estados Unidos? Mi amigo Alejo y yo íbamos a conseguir trabajos de mierda para juntar dinero y abrir un taller de reparaciones. Si algo nos enseñó el bloqueo yankee es cómo hacer que las cosas funcionen cuando no tienes nada. ¿Ese es el sueño? Sí, claro.
Los yankees podrán pagarte por estacionar sus autos o recoger su fruta, pero jamás serás uno de ellos. El sueño americano no incluye nuestro color. Bien, ya que estamos arruinando sueños, ¿qué vas a hacer si ganas, Presidenta García? El próximo presidente no llegará a los 6 meses antes de que lo maten. Espera, ¿qué? Es la verdad. ¿Las elecciones libres no resolverán eso? ¿Qué pasó con tu lista? Es un plan, Danny. No soy tan ingenua como piensan. Esta revolución liberará a Yara, pero no remediará todo. Yara arderá cuando tomemos el Capitolio. Será por una guerra civil, facciones, jefes militares, golpes de Estado con apoyo extranjero. Elige una. Los yaranos se matarán entre sí durante una generación. Ajá. Libraré esta batalla durante el resto de mi vida. Yara quedó dentro de un ciclo de tiranía y revolución. Mi labor es mostrar la manera de romperlo. Esto no es un sueño, ¿verdad? Es un deber. ¿Por qué lo dices? Porque nadie elegiría hacer esto. No, Danny. Todos mis seguidores, quienes se unieron a Libertad, eligieron esto. Pero de verdad, puedo imaginarte acomodando productos en los estantes de uno de esos enormes supermercados yankees. Jódete. No. Te quedará muy bien un uniforme, una tarjeta con tu nombre y tal vez un delantal elegante. No me involucres en tus fantasías, Clara.